decían que sería la nueva estrella del fútbol mexicano, que tenía condiciones para llegar a Europa y romperla en las grandes ligas, que un talento como el suyo pocas veces se había visto en México. Pero todo quedó en una falsa ilusión y Espericueta nunca se consolidó en el fútbol mexicano. Actualmente su carrera se encuentra fuera de los reflectores. Esta es la historia de Jonathan Espericueta, el campeón del mundo que nunca despegó. Espericueta nació en 1994 en Monterrey y fue parte de aquella selección sub-17 que fue campeona del mundo en 2011. En su momento se llegó a decir que tenía todo para consolidarse en nuestra selección. Espery fue de los jugadores más destacados de aquel mundial y de hecho ganó el Balón de Plata como el segundo jugador más valioso del torneo, por lo que las esperanzas del mediocampo nacional estaban puestas en él. Tras coronarse en el Azteca, Jonathan regresó a México para ser registrado con el primer equipo de Tigres, pero las oportunidades que le daría el Tuca serían mínimas y pronto pasaría la euforia por el gran Jonathan Espericueta. El campeón del mundo sub-17 se la pasaba siempre con la sub-20 y pocas veces jugaba con el primer equipo y su participación se vio resumida a unos cuantos juegos en Conca Champions y Copa MX. Aunque eso sí, fue campeón de liga solo por el hecho de estar registrado con el conjunto universitario. En 2014, Espericueta se fue prestado al Villarreal B. El mexicano cumpliría el sueño europeo. Pero la historia acabaría un año después y tendría que regresar a México a volver a intentarlo con los Tigres. A su vuelta a nuestro país, Jonah jugó algunos partidos de la Copa Libertadores en la que Tigres llegaría a la final y que posteriormente perderían contra River Plate. Fue tal la inconsistencia de Espericueta que su debut en Liga MX fue hasta 2015, 4 años después de haber sido campeón en el Estadio Azteca. Después de su debut, en primera empezaría su peregrinación por varios clubes con menos reflectores, y el tiempo pasaría sin que encontrara su mejor nivel competitivo. Se fue prestado a San Luis y tuvo un breve paso por el Puebla, hasta que su carrera terminó en la Liga de Balompié Mexicano, un torneo desapercibido en nuestro país. En un abrir y cerrar de ojos, la carrera de Espericueta en Liga MX se había esfumado, y las expectativas que había en él pronto se apagaron. Nunca lo vimos brillar en el fútbol profesional, ya sea por falta de oportunidades o falta de compromiso. Su carrera nunca explotó y en menos de 6 meses fue catalogado como una promesa que nunca se cumplió. Actualmente Espery forma parte del Deportivo Orizaba de una liga menor en México. Su etapa en Liga MX se acabó y a los 28 años se ve complicado que pueda volver. Fue figura para todo México a los 16 años, pero por azares del destino su carrera se estancó y se unió a una larga lista de mexicanos que prometían grandes cosas y que desafortunadamente quedarán solo en nuestro recuerdo.